Diego Vázquez, director técnico de la Selección Nacional de Honduras, ha explicado los motivos que lo han llevado a disputar un amistoso ante Juticalpa a puertas cerradas en el Estadio Nacional. Teníamos contemplado hasta el día sábado en la mañana un entrenamiento más, pero preferimos jugar el partido porque le sacamos más provecho. Sobre los jugadores que se han integrado de Olimpia y Olancho, esto dijo: están bastante bien, hay algunos golpes normales de los partidos, pero están bastante bien. De la lista definitiva para Copa Oro, esto adelantó: puede ser que miremos algunos, vamos a ver, estamos viendo, todos tienen posibilidades, por eso están en la lista larga, incluso lo dije anteriormente, los partidos de fecha FIFA todavía se puede hacer algún cambio, después también por lesión, entonces está bastante abierto y bueno, esperemos tener buen rendimiento. ¿A qué apunta Diego en Copa Oro? Llegar a lo máximo, intentar ganar todos los partidos, esa es la aspiración que tenemos siempre, nosotros, todos los jugadores y todos los que compiten. Su futuro al frente de la H. Nosotros, nuestro trabajo es hacer lo mejor, dar lo mejor, aspirar a lo máximo y ya los análisis se hacen al final y le corresponde a la comisión de selecciones, que fue la que nos tiene acá, que nos eligió y que es el fútbol de todo el país. Creo que hasta ahora hemos cumplido, creo que hemos devuelto esa confianza que nos dieron y esperemos seguirlo haciendo. De la reciente conquista de Pedro Troglio, esto manifestó: lo felicitamos, ha ganado muy bien, desde que está en el país ha hecho un excelente trabajo, en ese sentido nada más que felicitarlo.